Destrucción.
Tranquila. Thank you.
levantan su mano. Una herida por cada herido. Oh, oh, oh. Lo que has hecho no te castigo. Oh, 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 oh. Thank you.
felicitar al Vive Latino por sus 15 grandes, grandes años. Muchas gracias por dejarnos ser parte de este. Disfrútenlo muchísimo, sigan pasándosela chingón. Nos vemos pronto y todo tiene un final, todo tiene que morir. Nosotros somos que los hijos, muchas gracias, en serio. Thank you.
resumen de lo mejor de Vive Latino 2014. De verdad un placer estar con Hellos y Horse. Igualmente. Una banda muy esperada, muchachos. ¿Cómo les fue? Sé que están bajando del escenario o algo por ahí. Sí, muy bien. Nos acabamos de bajar hace como 20 minutos, media hora. Estamos muy contentos. Nos fue increíble. La verdad no pensamos... No sé, como que decíamos, va a ser jueves y tocan otras bandas más grandes y como que estábamos como, igual se pone bien, seguro se va a poner bien, pero no esperábamos la respuesta de la gente de cómo se puso, ¿no? Estaba llenísimo y veíamos la cantidad de gente así después de la consola y seguía la gente. Estábamos muy contentos, creo que fue una muy buena tocada y le agradecemos mucho a Vive Latino por invitarnos y también a la gente por ir a vernos. Oigan, algo bien importante que le hemos estado preguntando a todas las bandas que van pasando por aquí, ¿qué número de participación es la de ustedes de entrada? Esta es la cuarta participación. Cuarta. Pero son 15 años del festival. ¿Cuál es su sentir? Porque seguramente antes de esa primera participación lo vivían o lo veían como fans o lo vivían como una banda que empieza y decían algún día vamos a estar en el Vive Latino. Y ahora pues ya son 15 años, mi querido Bones. Pues yo me acuerdo mucho del 2000 que vine. Fue el primer Vive Latino que vine. Y estaba tocando Zurdo, como ahorita. Que no hemos podido ir a verlo. Como en este instante que están en el escenario. Estaba tocando Zurdo y me acuerdo que yo siempre fui muy fan. Y me acuerdo de verlos y dije, pues estrecho o algún día poder llegar a estar ahí también, ¿no? O sea, venías como fan, a ver a Zurdo. Zurdo, wow. Y hoy, cuatro veces. También venía a ver a Zurdo, pero... No, hoy venía a tocar, pero está increíble saber, o sea, está increíble tener el espacio en el que la gente que tú admirabas o admiras estuvo antes, ¿no? Y claro. Creo que está increíble. Yo he escuchado de verdad comentarios por ahí, estábamos en el Hospitality, que paso de repente casual, los chicos de DLD me estaban diciendo que la flotadera es una maravilla, estaban hablando de verdad, pues puras flores de esto nuevo que está sacando la banda. Yo quiero saber ustedes, ¿qué nos pueden adelantar? ¿Qué le pueden decir a la gente que lo sigue? Bueno, gracias a DLD, muy buenos amigos, la verdad. Pues digo, ahora justo estamos cerrando el ciclo de este disco más reciente que es Anonima, estamos... sentimos como que ya salió y queremos empezar a trabajar ya en material nuevo, ¿no? Y estamos trabajando mucho en cine, queremos también empezar a involucrarnos también en otras artes, otras disciplinas. Pero vaya, definitivamente pues ya empezar a componer y estar empezando a apuntar hacia el siguiente disco, ¿no? Lo que salga. La verdad es que nos gusta mucho hacerlo, nos gusta mucho estar trabajando, somos una banda que no estamos pensando como, necesitamos un descanso, un reposo, ¿no? Al contrario, yo creo que siempre hay que estar alimentando y ejercitando el músculo creativo, ¿no? No, y además ha sido, este último material les ha dado muchas cosas, festivales, ¿no? El South by Southwest, Coachella, Vive Latino, entonces creo que sí ya es necesario un nuevo disco. ¿Saldría este año este nuevo disco? ¿O será el 2015? No creo que salga este año, la verdad. Ajá. Queremos componer más... como que los discos los sacamos muy rápido siempre. Y creo que ahora lo que queremos es tener muchas rolas y estar componiendo y experimentando. Tenemos ya varias canciones, varias cosas que hemos hecho como ejercicios. Ajá. Va tomando como cierta dirección, pero tampoco no sabemos si es la que va a tomar al final, ¿no? O sea, queremos hacer cosas diferentes, queremos tal vez trabajar con un productor nuevo, grabarlo en un lugar donde no hemos grabado antes. Sí, nos gusta refrescar todo, ¿no? Y estamos justo en el momento de la banda en el que estamos cerrando el ciclo de Anonima. Ajá. Estamos empezando otro ciclo y desde todo, hemos cambiado muchas cosas, desde la forma en la que tocamos. ¿Sí? Hoy trajimos un show completamente diferente al que traíamos, por ejemplo, el año pasado. Cambiamos de instrumentos, cambiamos de secuencias, cambiamos de cosas que tal vez la gente no ve, pero para nosotros sí nos dan como un reset, ¿no? Y estamos como refresh, en este... También. Sí, estamos como en este refresh, como cambiando la forma en que hacemos muchas cosas. Buenísimo. Y además están hablando de todas las cosas que evolucionan y cambian en las bandas, pero si pudieran hablar de una esencia de Hellos y Horse que es invariable, que a lo mejor sostiene la médula espinal de esta banda, ¿cuál sería? Yo creo que es la amistad que hay adentro de la banda, ¿eh? Independientemente de los estilos o podemos, no sé, experimentar, hacer cosas muy diferentes, el fundamento, el cimiento de la banda es que somos cuatro amigos, bueno, cinco, incluyendo también a Riz. Y nos encanta hacer música, nos encanta ensayar, nos encanta subirnos al escenario, nos encanta bajarnos y seguir la fiesta y escuchar música y todo. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, la amistad que tenemos. Definitivamente.
Oigan, aparte, son la onda, ustedes nos los podemos encontrar desde un antro, desde en el Metrobús, en la Roma caminando. Digo, siempre tiene una esencia bien chida los chicos de Hello Seahorse. Y pues es Zurdo que está sonando en el escenario. Aparte, es Zurdo, ¿qué otra banda les interesa ver a lo largo de estos 4 días en el festival? ¿Qué más les llama la atención? Hoy quiero ver a Nine Inch Nails. Ah, bueno, todos queremos ver a Nine Inch Nails. Somos muy fans de Nine Inch Nails. Ajá. Mañana me gustaría ver a Arcade Fire. Fire, a Fermín, a la banda Bastón. Ajá. Y del sábado quiero ver a Little Jesus. Es mi banda favorita. Ya, mi Joe. Hay un artista de Brooklyn, mexicano, de hecho se llama Helado Negro. Me gusta mucho lo que hace él. Fito Páez, claro, Zurdo. No sé, la verdad es que... Creo que está sufriendo porque por el momento en el que habla se escucha de fondo Zurdo, que obviamente la gente lo esperaba. Siento como regresan años de mi vida así en este momento. No, la verdad es que... aparte de... Es un honor poder subirse al escenario, pero también me encanta ser fan. Oiga, pues Hello Seahorse es una de las bandas mexicanas que cada disco, cada año, siguen para arriba. Nos da muchísimo gusto que siempre estén con nosotros. Muchas gracias. Y pues para la gente que quiera saber qué es lo que va a suceder en el resto del año, ¿cuáles son las redes sociales para que estén en contacto con ustedes? Pues tenemos la página oficial que es helloseahorse.com. Sí. Y de ahí vienen todos los links al Twitter, Facebook, Instagram, todo. Buenísimo. Métanse a helloseahorse.com, ahí viene todo. Vamos a estar haciendo unos shows diferentes también, igual que viene un poco con esto de como de hacer un refresh. Ajá. Estamos como haciendo unos shows electrónicos en los que no hay batería y no hay bajo. ¿En serio? Y es como un poco lo que hacemos Oroveneta y yo de DJs. Ajá. Pero traído hacia la banda. Vamos a estar en Oaxaca el 15 de mayo, de abril, 15 de abril. Vamos a estar en Oaxaca haciendo ese show. Okay. Se llama Hello Seahorse Remixed. Y es Hello Seahorse haciendo remixes en vivo de nosotros mismos. Pero al final todas esas fechas están en las redes sociales. Todas están en las redes sociales. Perfecto, para que la gente ahí lo puede checar y saber si Hello Seahorse va a estar cerca de su ciudad. Y una propuesta que la gente esperaba muchísimo ahí, ustedes pensaban, es que está Zurdo, pero mucha gente quería escuchar y ver a Hello Seahorse, así que un gusto que estén con nosotros. La verdad es que sí, me impresionó muchísima gente y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Pues de verdad, muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. Los vamos a liberar, Ponchito, para que vayan a ver a Zurdo. Vamos a tener una buena entrevista. Los trajeron en el tour de entrevistas. No, así que ánimo, no muchachos. Los podemos liberar, lo sentimos. Ni modo. No, muchas gracias a Telehit también por todo. Siempre ha sido muy. Se nos han apoyado mucho y no, lo agradecemos bastante. Siempre es un gusto tenerlos. Pero ¿saben qué? Nati y yo sí nos vamos a poder ir a ver a Zurdo. Sí, pues, envidia, Ponchito. Continuamos con más Vive Latino 2014. Los señores de Hello Seahorse, un gusto que estén con nosotros y continuamos con más Poncho Maciel. Mi querida Natalia Pellez. Vamos a ver Zurdo. Venga, por favor, por supuesto, no le cambien. Este es el día 1 de actividades en los 15 años del Vive Latino, única y exclusivamente a través de Telehit.